Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán para una nueva clase de informática, una nueva semana y obviamente una nueva clase para disfrutar como siempre, ¿ok? Así que bueno, damos la bienvenida a nuestro amigo que seguramente está ansioso de entrar. A ver, vamos, le damos la bienvenida. Adelante, Angelo. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, la verdad que bueno, estamos muy contentos, ¿verdad?, de estar nuevamente en esta semana con todos ustedes. Y bueno, a aprender, como se dice siempre, ¿eh? Aprender nuevas cosas. A ver, ¿querés decir algo? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Bueno, ¿qué he traído para hoy? Un tema muy importante, delicado, también interesante y fácil. Segundo, atención, abrir programas, es muy fácil, muy fácil. Pero aquí el profe y Angelo te vamos a enseñar, como mira, fíjate, Angelo te lo está mostrando, que hay muchas formas de abrir un programa. Tal vez vos conozcas alguna, otras no. Entonces aquí nosotros te la vamos a mostrar, mira. Vamos a ver, aquí tenemos nuestro escritorio y por ejemplo, si queremos abrir un programa, por ejemplo, como este de WhatsApp, yo te invito a que hagamos doble clic aquí y automáticamente, mira, hago 1, 2, rapidito, y fíjate que ahora va a aparecer el WhatsApp web, ¿viste? Así de fácil, mira, el WhatsApp web aparece como para que vos lo puedas trabajar con todos los mensajitos, ¿sí? ¿Viste? Doble clic. Hicimos doble clic y apareció el programa. Eso quiere decir abrir un programa, ¿ok? Bueno, ahora nosotros, por ejemplo, podemos abrir programa, pero de otra manera. No haciendo doble clic, sino podemos hacer clic en la barra de ejecución, que ahora te voy a mostrar cuál es, y ahí automáticamente escribir el nombre del programa que yo estoy queriendo abrir. Mira, aquí tienes la barrita, ¿ves? Esta es la barrita. Bueno, ahí podemos escribir el nombre del programa que nosotros queremos ejecutar. Por ejemplo, MS Paint. Ese es el nombre del programita que queremos hacer. Aquel programa que te permite hacer dibujos, ¿recordás? Bueno, ese programita se llama Paint. Y si vos querés ejecutar directamente el programa Paint, ahí en esa barra, que es la barra de ejecución, ¿sí? Ahí tenés que escribir el nombre del programa que vos querés abrir. Pusimos MSP y ya directamente al apretar Enter, fíjate, tenés el resultado que se ha abierto nuestro programa para poder dibujar todo lo que vos quieras. Entonces, recordá la primera opción que hicimos. Hicimos doble clic sobre el icono, en este caso el WhatsApp Web o cualquiera de los programas que vos quieras abrir. La segunda forma que hicimos fue aquí en la barra de ejecución, directamente escribimos el nombre del programa. Otra de las formas, por ejemplo, que podemos hacer, vamos a hacer un clic con el botón derecho, ¿sí?, sobre la aplicación que queremos abrir, por ejemplo, aquí la escobita, y vamos a la opción donde dice abrir. Entonces, ya directamente de esa manera tenés la posibilidad de que podamos abrir el programa que nosotros queremos. Te vuelvo a repetir, la primera opción, y aparte te tenés que acordar, porque si no te acordás, después no vamos a poder hacer el práctico. Mirá, ahí se abrió de la manera que te mostré recién, con botón derecho, ¿ves? Y le puse abrir, y se abrió el programa de la escobita. Mirá, nuevamente lo hago, botón derecho y hacemos un clic ahí, y ya se abre. Entonces tenemos botón derecho abrir, después hicimos doble clic acá en WhatsApp, y después en la barra de ejecución escribimos el nombre del programa. Y otra forma, puedes ir a buscarlo acá, mira, en el botón de inicio, y dentro del botón inicio, vamos directamente al programa que queremos abrir. Y hacemos un clic, ¿sí? Por ejemplo, la calculadora. Hicimos clic en calculadora y se abrió ahora, obviamente, nuestra calculadora de Windows. Entonces, recordá bien, ¿ves? Ahí lo tenés. Entonces, recordá, son cuatro formas que podemos abrir los programas. Creo que con esto, me parece, estamos aprendiendo un truco más que importante y que seguramente por ahí no lo sabías. Entonces, vamos a ver básicamente el cuestionario de qué trata. La primera preguntita dice, ¿para qué abrimos un programa? ¿Qué te parece que podemos hacer con un programa? Hay un programa que pueden hacer una cosa, hay un programa que pueden hacer otra. Bueno, básicamente, ¿para qué abrimos un programa? Bien,
La segunda, ¿cuáles son las cuatro formas de abrir un programa? Hace rato lo expliqué. Escucha bien el programa, el video, lo retrocedes en todo caso, lo volvés a escuchar y ya podés completar ahí. En el cuadernito vas escribiendo las cuatro formas diferentes de poder abrir un programa. Vamos a la otra, la opción número 3. De las cuatro formas, ¿cuál te parece la más fácil y práctica? ¿Vos cuál utilizás de las cuatro? ¿Cuál te parece la más fácil? ¿A, B, C o D? Marca con un círculo rojo. Entonces vos ahí lo marcás, si es el A, si es el B, si es el C o es el D. ¿Dale? El número 4, tache las que no correspondan. De las tres opciones mencionadas, dos, escuchá bien, dos no son correctas. Por ejemplo, la primera, vamos a ver qué nos dice acá, ¿no? La barra donde escribimos el nombre del programa o aplicación para ejecutar se llama, te la vuelvo a leer, la barra donde escribimos el nombre del programa o aplicación que queremos ejecutar, o sea que queremos abrir, eso quiere decir, ¿no? Se llama, ¿cuál? Acordate, tenés que tachar las que no van, ¿eh? Y son dos las que no van. ¿Barra de tareas? ¿Barra de ejecución? ¿O barra de título? Entonces tachá dos y va a quedar la que corresponda. Bueno, una vez que tenés todo hecho en el cuadernito, le sacamos una foto, como dice ahí, y la mandamos al correo que corresponda, como siempre, profebrandan@hotmail.com. Bien, y ahora sí, llegó el momento de jugar. Acordate de anotar quién gana y la cantidad de segundos que tarda en encontrar el juego. Presentación del juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Y aquí tenemos entonces, encuentran las diferencias, en este caso son dos y fíjate que aparece nuestro amigo, nuestro pequeño amigo Iron Man y los otros dos personajes que deben ser amigos de él, tenés que encontrar cuáles son las dos diferencias. Yo te digo la verdad, no encontré ninguna todavía. A mí me parece que son iguales y no sé básicamente si te puedo jugar y te puedo ganar. Pero bueno, yo creo que vos sos un campeón en esto, así que creo que ya has encontrado las dos diferencias mientras terminó ya esta clase. ¿Ok? Así que bueno, listo. Nos vamos a ver la próxima clase, entonces nos despedimos. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Será entonces hasta la próxima clase. Ciao ciao.